Hoy estamos muy contentos porque estamos realizando el lanzamiento del ya tradicional Mi Bingo Catamarqueño, tan esperado por los catamarqueños de toda la provincia. Mi Bingo Catamarqueño es muy importante para muchos sectores de la sociedad porque genera un ingreso extra para asociaciones, fundaciones y entidades sin fines de lucro de la provincia de Catamarca. Por otro lado, también genera un aporte importante de ingresos para instituciones como, por ejemplo, clubes deportivos o sociales, ya que estos perciben por la venta de los cupones el 40% del valor del billete. Este importante porcentaje fue pensado con un fin eminentemente social. Y por último, también genera un aporte importante para aquellos trabajadores independientes que decidan comercializar los cartones de Mi Bingo Catamarqueño. En concreto, se prevé destinar de las utilidades generadas por el bingo la suma de 3 millones de pesos para asociaciones, fundaciones y entidades sin fines de lucro de la provincia. Por otro lado, con un cálculo conservador, estimamos que tanto instituciones, agencias y trabajadores independientes van a percibir la suma de 17 millones de pesos en concepto de comisión por la venta de los cupones. Los premios a distribuir por el bingo catamarqueño van a ser de 15 millones de pesos, es decir que la inyección de dinero en la economía va a ser de 35 millones de pesos, 20 de los cuales tendrán como destino aportes a instituciones. Es por ello que quiero resaltar el fin eminentemente social que tiene el bingo catamarqueño y la importante inyección de dinero que genera en la economía local. El sorteo del bingo será el día viernes 25 de julio a las 15 horas en el predio ferial, con transmisión en vivo por radio, televisión, redes sociales, para que pueda ser vivido por los catamarqueños de toda la provincia. Por último, agradecer al señor gobernador por acompañarnos y por facilitarnos las instalaciones del predio ferial para poder realizar el lanzamiento y el sorteo del bingo catamarqueño, tan arraigado en el corazón de los catamarqueños.